Bienvenidos a la nueva era del mundo, donde te informarás de las noticias más importantes desde la región de las altas montañas. Hoy es martes 10 de enero, soy Daphne García y esto es lo más importante. Vámonos a la información desde Córdoba, lamentablemente con la nota roja donde dos elementos de la policía estatal fueron levantados y otro fue atacado a balazos por varios sujetos que los sorprendieron en la avenida 15 entre las calles 12 y 14 de la Colonia Federal durante esta mañana. El ataque provocó la movilización de las corporaciones policíacas y el elemento herido fue trasladado a un hospital. Una hora después, fíjese usted, de este ataque armado se hallaron los cuerpos de los dos policías secuestrados al costado de una vivienda en el Camino Real hacia la comunidad de La Luz Palotal. Es de mencionar que en este lugar del ataque armado los elementos custodiaban una vivienda en donde hace aproximadamente 15 días unos sujetos ingresaron a robar y fueron detenidos por los uniformados. Lamentablemente, con estas terribles noticias comenzamos esta información y es muy lamentable lo que se está registrando en cuestión de violencia en nuestra región. Seguimos con los hechos policíacos ahora en Orizaba, donde esta mañana se registró un accidente en Sur 16, esquina Poniente 7, luego de que una mujer perdió el control de su automóvil y se impactó contra el semáforo. Al lugar llegaron elementos de Protección Civil y elementos de la Policía Vial que auxiliaron a la conductora y a su copiloto. Vaya susto que se llevó esta pareja y ahora tendrán que responder por los daños causados. Le insistimos, tenga mucha precaución al ir tras el volante. Y pasando a notas más amables, vamos con la información general y yo le pregunto a usted, oiga, ¿ya se vacunó contra el COVID-19? Le recuerdo que sigue siendo muy importante protegernos. Es por eso que desde el pasado lunes, tanto en la zona de Orizaba como de Córdoba y municipios aledaños, ya se activó la jornada de vacunación, misma que concluirá este viernes 13 de enero. Así que acuda a tomar el refuerzo que le corresponde si es usted mayor de 18 años de edad con el biológico cubano Abdalá. A nivel estado, se atienden a 70 municipios en 205 puntos y en lo que corresponde a la región de Córdoba, hay sedes en Fortín, Coscomatepec y Huatusco, mientras que en Orizaba hay dos sedes, en el Centro de Salud de Colón Oriente y el de la Colonia Tlachichilco. Consulta nuestra página web y redes sociales para conocer todos los detalles y ya sabes, a vacunarse. Y en la región, mire usted esto, usuarios de servicio de pasaje que cubre las rutas de Paso del Macho, Atoyac y Potrero exigen acabar con las carreritas que juegan los operadores de las líneas de transporte debido a que temen por su integridad al transitar por una de las carreteras más peligrosas. Aunque las corridas son constantes de acuerdo a cada región, en algunas ocasiones los pasajeros no terminan de subir a la unidad cuando el conductor acelera, aunado a que rebasan en zonas prohibidas como en las cuevas del Cerro del Chiquihuite, donde han estado a punto de ocurrir accidentes por la falta de precaución de los conductores que intentan ganar pues simplemente el pasaje. Ya los usuarios han levantado una petición por escrito para pedir a los dueños de los autobuses que no hagan trabajar a sus conductores bajo presión, pues por tal de ganar pasaje ponen en riesgo a los usuarios quienes incluso ya se han caído. Me imagino que alguno de ustedes ha de haber sido víctima de eso, así que es importante ponerle un alto ahí. Y déjeme le comento más información de la nota roja en la ciudad de Córdoba luego de que elementos de las fuerzas del orden abatieron a un sujeto que portaba una granada y que amenazó con intentar explotarla, esto a la altura del bulevar Córdoba Fortín en la entrada de la colonia San Nicolás. El hecho generó el cierre total de dicha arteria vial que es muy importante para los municipios de Córdoba y Fortín. Así la situación de última hora en donde la ciudad de Córdoba se activó el código rojo ante tanta violencia. Y bien, hemos llegado hasta aquí en nuestra emisión de la nueva era del mundo nocturna, pero nos vemos mañana a las 8 de la mañana con lo más importante para que inicien con todo su día. Gracias por acompañarnos, gracias por comentar y seguir al pendiente de la información con nosotros. Este proyecto es por y para ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Daphne García y recuerda que somos tu mundo. Una producción de David Jiménez MX. Streaming para redes sociales.